su llanto por los cenotes, por su llanto y no se ve muy dulce. De tu pie se borra en el polvo del camino, pero el paso que diste queda impreso en la memoria del tiempo. Hay profecía de que la grandeza pasada habrá de renacer, y ese día no está muy lejos. Con esto terminamos hoy, y ahora a jugar y a divertirse, porque después tienen su clase de bordado. Vamos a jugar a los secretos. Ahora le toca a Nicté escuchar. Es una ocurrencia mía que quiero regalarte, para que tus muchachas lo copien en su clase de bordado. Aquí está la luna y el sol, separados por dos serpientes, para que no se junten nunca. Se parece mucho a como pintaban los antiguos mayas a Ixchel, la diosa de la noche. ¿Cómo sabes esas cosas, deseada? Libros viejos de mis padres y mis abuelos, donde se dice todo lo que nosotros fuimos antes. Antes de que llegara el tiempo malo, que todo lo destruyó. Pero esas cosas no se aprenden en los libros. Se llevan por dentro, en la sangre, en forma natural, sin que nadie nos las explique. Por eso tú hiciste este dibujo. Lo hice sin darme cuenta. No hay necesidad de que te des cuenta. Es como si lo hubieras aprendido antes de nacer. Así es. ¡Ya no quiero jugar con ustedes! Thank you.
las mujeres del pueblo y que mi matrimonio será como de animales. Su prometido es hombre extranjero, de otras tierras, y no tiene las mismas costumbres que nosotras. Pero yo le pediré que las cosas se hagan como deben ser. Y es hora de que se vayan a la escuela. Yo no quisiera casarme con hombre extranjero. Micté. Hay cosas que tengo que decirte, hermanita. ¿Qué cosas? ¿Cosas malas? No. El padre Anselmo recibió carta de don Lorenzo. Él y tu novio están por llegar. ¿Tan pronto? No es pronto. Él viene desde muy lejos, de su tierra, de España. Por eso ha tardado. Mientras más se tarde, mejor. Tengo miedo. No tengas miedo. Ten paz en tu corazón. ¿Les gusta? Sí. ¿Y Ixchel? ¿Quién era Ixchel? Dicen que entre los antiguos mayas, Ixchel era la luna, la diosa de la noche, y la que inventó el arte de tejer. Por eso tiene una hamaca entre las manos. Una hamaca sin terminar. ¿Por qué sin terminar? Es que sobre ella hay una leyenda muy bonita. Que cuentan los contadores a los caminantes que van de paso, cuando se detienen a descansar. Cuéntanos la deseada, aunque no seamos caminantes. Ixchel estaba enamorada de Itzamna, que es el sol. Difícil era casar al sol con la luna, pues uno sale de día y otra de noche, lo que hacía imposible juntarlos. Entonces Ixchel, para que sus padres no la mandaran a acostar antes de salir el sol, les dijo que por las noches se ocuparía en tejer su hamaca de bodas. Y cuando llegaba la hora en que tenía que abandonar el cielo, simulaba no haber terminado aún la labor de su hamaca, para de este modo poder mirarse con el sol. Por eso puede vérsele ciertos días en los extremos del cielo, contemplándose llenos de amor. Y desde entonces el sol anda detrás de la luna queriéndola alcanzar. Y así, cuando se quieren juntar y se acercan, todo se pone oscuro. Y la gente dice que el sol muerde a la luna y sucede el chivilú, que es el eclipse. Por eso nunca, nunca se pueden juntar. Y por eso también es que Ixchel nunca podrá terminar su hamaca de bodas. Bueno, ya pronto saldrá la luna y no es bueno que nos oiga contando sus secretos. Vamos, a terminar su tarea. Así que de ahora en adelante tienes que ser muy formalita y hacendosa. Manuel ha de encontrar en ti una mujercita hecha y derecha. ¿Y cómo es el padre Anselmo? No lo conozco, pero es fácil deducir cómo es a juzgar por don Lorenzo. Desde luego joven. Y colijo qué buen mozo si se parece al tío. ¿Será rubio como el sol? Va, ya se ha puesto a trabajar la imaginación de la niña. Inteligente animal, obedece al llamado de las campanas mejor que muchos cristianos que yo conozco. Todos los días a la caída de la tarde regresa a la casa ella sola. El tener venado preso trae castigo. El venado es cosa santa y libre del monte. Lo sé, Quiteria, pero ella vino sola a mi casa cuando le mató su madre a algún cazador. Y desde entonces se ha criado en mi mano, dócil y buena. Yo no le he quitado su libertad. Cuida que no te traiga el mal. Mi venadita se irá cuando ella quiera.
o cuando encuentre en el monte más cariño que el que yo le pueda dar. De todos modos, gracias por tu advertencia. Tonterías y supersticiones, mujer. Quiteria siempre dice cosas sabias, padre Anselmo. Y es costumbre buena escuchar sus consejos. ¿No le has preguntado al padre Anselmo cuándo llegará el novio? Llegará en el tren de mañana. Ya está en Mérida. Nadie te dijo que vinieras. Ya que viniste, tienes que oír mi palabra. Entra. Entra. Pregúntame lo que quieres preguntarme. No sé por qué vine. Porque yo te dije con mi pensamiento que vinieras. He oído decir que eres bruja. Tal vez sí, tal vez no. Sí, cierto que ves de lejos. Me gustaría que me dijeras cómo es ese muchacho que están trayendo para casarse conmigo. ¿Qué son esos muñecos? Son cuerpos de hombre, pero yo puedo meterles dentro el alma de cualquier gente viva. Y me hablan y oigo lo que me dicen. Eso parece cosa del diablo. Puede ser. Acércate a verlos. Este es tu novio. No puede ser. Es muy feo. Así lo estás viendo tú. Yo te voy a decir cómo lo estoy viendo yo. Este que tú no ves y yo sí veo, es joven y bonito. Tiene los ojos del color del agua que no se mueve. Tiene el pelo del color del sol. Tiene las manos suaves y la cara blanca. Es alegre y atrevido. Y es de verdad un hombre. Así quiero que sea. Así quiero que sea. Y que de veras sea para mí. Y que me entregue de veras su corazón. Apenas alcanzo a verle el corazón. Le brinca dentro como una ardilla que no sabe a dónde ir. ¿Por qué dices eso? Porque así lo veo. Y porque así me lo cuentan mis sirvientes. Tú tienes sirvientes. Tú no los ves. Pero aquí están. Los llamo y vienen. No tengas miedo. No hacen mal. Son mis aluches. Son mis enanitos del viento. Los voy a mandar que cuiden a tu novio para que no te lo roben. Porque parece que viene para ti, pero tal vez viene para otra. Pero no viene a casarse conmigo. Tal vez a eso venga, pero no con eso se vaya. No entiendo lo que dices. Yo digo lo que mis aluches averiguan y me cuentan. Y para que lo entiendas, te digo también que lo amarres con hilo de tus pestañas, lo endulces con miel de tu boca y no dejes que vea la luna si no es contigo. Cuando él llegue y se acerque a ti, tócalo con esta hierba olorosa que tiene hechizo y él y tú van a ser un olor y un suspiro. Dime si es que lo sabes. ¿Por qué me van a casar con un extranjero que no lo conozco, que no es de mi tierra y que no tiene sangre como la mía?
Lo que se dice no siempre es verdad. Tú sabes la verdad. Yo soy la más vieja del pueblo. Sé quién es el hijo del padre y el nieto del abuelo. Sé cosas que nadie sabe y que no puedo decir si no llega la hora de que las diga. Me estás dando susto. Yo solo vine a pedirte un consejo. Un consejo voy a darte. Cuida de ti, niña inocente, porque hay una flor cerca de la tuya y el chupaflor es libre de escoger. ¿Quién es esa flor que dices? Vas a verla venir volando en el humo de la hierba del murciélago. No te asustes. La voy a llamar. En el humo va a venir. Para un hombre ajeno, del que no sabemos nada sino que va a ser mi marido. Y eres tú quien la urde. ¿Tú no aprendes todavía a urdir hamacas? ¿Por qué no te duermes? No puedo. Me vas a dar marido y no sé cómo será. No lo quiero ni tampoco me puede querer porque no me conoce. Muy poco falta para que él te conozca a ti y tú lo conozcas a él. No me gusta a mí. Eso no es tener novio como la gente y todas se burlan de mí. ¿Por qué mi novio no ha venido a espiarme a la albarrada? ¿Por qué su madre no ha amarrado a mi garganta su pañuelo en los días de jarana para mostrar ante todos que me escoge? ¿Por qué igual que los demás novios no me sigue cuando voy al pozo a buscar agua? Tú estás destinada, Manuel, desde que apenas caminabas. Porque así lo pidió don Lorenzo para su sobrina. Lo que tú quieres es que Manuel me tome para casarte tú con el tío. Cuando don Lorenzo te dijo de matrimonio entre tú y él, tú le dijiste que no querías dejarme sola ni darme un padrastro a tu marido. Eso dije. Entonces tú eras una niña. Hoy quiero que te cases a su tiempo, para que no te vaya a suceder lo que me ha sucedido a mí. Toda mujer le llega una hora en que ya no debe vivir sola, porque entonces se seca como la fruta en el árbol, sin que nadie sepa si es amarga o dulce. Pues para mí no llega todavía esa hora, ni me he de casar con un desconocido solo porque a ti te convenga. No es conveniencia mía la que yo busco. Yo no he pensado nunca más que en ti, y para ti has sido la fuerza de mi vida y de mis años frescos. Está bien. Ya sé que has sido como mi madre. Y te quiero como hubiera querido a la que murió. Pero yo me di casar con quien me diga mi alma y no con quien me ordene don Lorenzo y tú. Óyeme una cosa, Nicté. Si después de conocer al novio no quieres casarte con él, yo seré la primera que te dé la razón. Aunque eso signifique para mí sacrificio de todo lo demás. No, deseada, no. He dicho tonterías. Haré lo que tú ordenes, lo que tú quieras. Lo que yo quiero es que tu vida sea feliz.
Eres la hermana más bonita y buena del mundo. Chiquita. Me gustaría más que esta fuera tu propia marca de bodas. Para verte como nos lo contaste esta tarde. Igual que la luna, tejiendo las horas de la noche para esperar al sol. Pues ahora no es cuento, porque tu hamaca ha de estar lista para cuando llegue el novio. Y tendré que trabajar toda la noche, hasta que salga el sol. Pero no será el sol que tú esperas. Es lo mismo. Su luz será para las dos. Y ahora, anda a dormir. ¿Cómo encuentras la tierra? Me sucede algo extraño. El paisaje, el ambiente, la atmósfera, es como si ya los hubiera visto antes, en otro tiempo, en algún sueño, con otros ojos o con quién sabe qué memoria misteriosa. Así sucede cuando se la mira por primera vez. El poder de esta tierra es avasallado. Pretendes conquistarla y resultas tú el conquistado. Es como una mujer que seduce, que fascina y que le arrastra a uno sin que haya fuerza que oponer. Dentro de 10 minutos llegaremos a Lonja. Aquí hasta los mismos nombres y palabras parecen tener un embrujo. Lonja, Nicté. Por el amor de Dios. Que te estés quieta. Son estos zapatos. Ya no los aguanto. Quítatelos un rato, antes que llegue el tren. Anda. La pobrecita está nerviosa. ¡Nicté! ¡Nicté!
Ya llegan, deseada, ya llegan. Este es mi sobrino Manuel, el padre Anselmo. Mucho gusto. ¿Qué le parece? Bien. Ah, es mucho más bonita de lo que yo esperaba, Nicté. Yo no soy Nicté. Es deseada, la hermana de Nicté. ¿Deseada? ¿Y la novia dónde está? Nicté no se sentía bien. No pudo venir. No será nada de cuidado. Ya la conocerás mañana. Manuel, la novia no vino, pero mandó sus zapatos. Bajen con nosotros para que se refresquen un poco. Gracias, ya es tarde y en nuestra escuelita de Loljá nos estará necesitando. Además, tenemos que averiguar cómo sigue la misteriosa enfermedad de la prometida. Como ustedes gusten. Deseada, ¿tienes algún inconveniente en que mañana te visite el casamentero para pedirte a Nicté? Ninguno, don Lorenzo. Mañana los esperaré en mi casa. Llévalos a Loljá. Hasta mañana. Queden con Dios. Vamos. Satisfecho que la prometida fuera la mitad de bonita que la cuñada. ¿O acaso se puede dar el milagro de que lo sea más? Eso depende. Los ojos del amor son los que miran. Si quieres a Nicté, te parecerá la más bella de todas las mujeres. Como lo parecerá deseada a quien la quiera, a pesar de que haya mujeres que la superen en lo hermosa. Deseada. ¿Ese sí es su nombre de pila? No. Pero se le ha quedado como tal, y es fácil explicarte. Ha querido permanecer soltera, a pesar de sus muchos pretendientes, por su empeño de casar antes a la hermanita. Por eso todos la han llamado deseada, la mujer que se desea y que no se alcanza nunca. Pues que no se dé tanto a desear porque va camino de volverse ama de cura. Cuando las cosas se encaminan bien, hija mía, no resta sino dar gracias a Dios por ello. ¿Y qué? ¿Piensas ya en alguna fecha para tu casamiento con don Lorenzo? Es cosa que dejo pensar a don Lorenzo mismo. A mí no me toca sino esperar. Pero mujer, si en esto tú eres la parte más principal y la que lo ha decidido todo de acuerdo a su voluntad.
Así es. Mi voluntad es esperar. En bonito aprieto. Siquiera por don Lorenzo te hubieras esperado. No lo dijo, pero habrá pensado que el desprecio era para él. Ni me acordé de don Lorenzo. Pero si quieres voy a pedirle perdón. Lo que tienes que hacer es portarte como se debe. Y no como una niña loca que no sabe dónde tiene la cabeza. Mañana vendrá don Bas, el casamentero, para pedirte en forma y que conozcas al novio. Así es que de todos modos tendré que conocerlo. Pero ni te... Todavía puedes arrepentirte. Pero cuando lo conozcas, creo que será muy difícil. ¿Te gustó mucho a ti? Perdóname, deseada. ¿De qué tengo que perdonarte? Porque no pienso ni lo que digo ni lo que hago. ¿Y cómo es él? Él, cuando lo ves sin que te vea, parece que es una luz que te ciega los ojos. Y cuando él se te queda viendo, parece que... Ya lo conocerás mañana. Si es que a ti te gusta, lo voy a querer mucho.
sabrás que vengo de parte del que es como padre de Manuel a verte a ti que eres como madre de Nicté. Así mismo se lo pedí a don Lorenzo que lo hiciera, para que todo se acomode a lo que son nuestras costumbres. Así es. ¿Y qué respondes tú de darle tu hermanita a Manuel para que sean marido y mujer? Ya sabes, don Vaz, que mi respuesta es no. Eso has de decirle. Muy bien. Sea todo como tú lo quieres y como debe ser. Es la primera visita. No es tiempo todavía que hablen de las arras. Serán de precio y bonitas porque el novio es rico. Bueno, ese con todo cumpla. Tu encargo está cumplido, don Lord. ¿Y qué dice mi princesa encantada? Ella no es la que tenía que decir. Su hermana dijo que no. ¿Que no? No te alarmes. Eso es lo debido. Lo que se dice en la primera visita. Son las costumbres de la tierra, hijo. Y mientras con ellas no ofendan a Dios, pues adelante. Está bien, don Paz. Muchas gracias. Yo pienso en ti con ardoroso empeño y siempre admiro tu divina faz y pronuncio tu nombre cuando sueño y pronuncio tu nombre al despertar. Late por ti mi corazón de fuego. Te necesito como el alma Dios. Creo que lo que usted ha decidido es lo mejor, lo más honrado y lo más cristiano. Sin embargo, no le daré la noticia hasta después de la boda. Muy bien, muy bien. Y no abrigue temores. El primero que se sentirá orgulloso al saber que usted es el padre suyo será el propio Manuel. Máxime cuando nunca hubo en la conducta de su madre nada de lo que pueda avergonzarse. Crímenes son del tiempo, padre Anselmo. Y si hubo algún culpable, ese fui yo, por someterme a los prejuicios de mi casa. Gracias por su buen consejo. Hasta mañana, don Lorenzo. Hasta mañana, don Anselmo. Ya te estás dejando llevar por el embrujo de que hablaba. Es como un veneno que penetra en la sangre y hace enloquecer. Es que estas noches tan tensas y profundas me predisponen a soñar las cosas más increíbles. Así me sucedió a mí hace algunos años. Al principio sentí el influjo de estas tierras. Y luego en los ojos de una mujer, ese influjo se convirtió en amor. Amé sin darme cuenta, sin que el orgullo de sentirme tontamente superior a la gente de esta tierra me permitiese ver que aquello no era como yo pensaba, ni una simple embriaguez de los sentidos, ni una locura. No, yo estaba equivocado. Aquello fue amor verdadero. Afortunadamente, aquel amor no fue infecundo. Dejó su fruto. Es curioso. Yo también siento esa misma sensación que usted tuvo, pero temo dejarme influenciar falsamente por esa atmósfera. No temas equivocarte. Cuando aquí se siente que se quiere, es porque se quiere de verdad. Parecería como si alguien de mis antepasados hubiera pisado ya antes estas tierras en otros tiempos y yo llevara en mis venas algunas gotas de sangre maya. Thank you.
Vine a esperarte. No sabías que yo viniera. Te esperaba desde hace muchos años. Mi pensamiento te llamaba desde el fondo de la noche. Entonces eres tú. Tú eres el amor que llega. Sí, Manuel. Soy yo. Vete, Manuel. Olvida lo que sucedió. No fui yo la que te dio ese beso. Fueron nuestras sombras las que se besaron. Una cosa como de brujería. La brujería estaba en tus ojos que me quemaban y en tu boca que me daba sed. Piensa que no fui yo, que todo fue como soñado. ¿Soñado? No. Todavía tengo en mis labios el sabor de tu boca. Ella y la llamé. Volvió de nuevo a casa. Y ahora está tranquila. Y ya hice la segunda visita. Y la que hace de madre dice que ya pueden ustedes ir a llevar las arras y que los muchachos se vean y se digan las preguntas. Muchas gracias, don Bas. Espero que muy pronto me tengas que prestar un servicio semejante. Con mucho gusto, don Lolo. Muchas gracias, don Bas. ¿Qué? No te lo había dicho, pero abrigo el propósito de casarme con Deseada. Sí, es la mayor ilusión de mi vida. Sí, claro. Debí imaginarlo desde el primer momento. ¿Qué te pasa? ¿Es que no apruebas mi decisión? Te suplico que respondas. ¿Te parece absurda mi pretensión? No. ¿Entonces? El entusiasmo con que habla de su matrimonio me hace pensar en lo ilógico del mío. ¿Ilógico? Sí, acepté casarme por cariño hacia usted sin calcular, sin meditar las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Que mi matrimonio con Nicté debería de ser aplazado. ¿Aplazado? Mira, Manuel, he pasado muchos años esperando ver casada a Nicté para poderlo hacer yo con su hermano.
Ya te expliqué las razones que adujo siempre deseada para no aceptar matrimonio. Al unirte tú a Nicté, desaparecen esas razones y yo podría realizar la más bella ilusión de mi vida. De acuerdo, pero usted se casa enamorado y yo he adquirido un serio compromiso sin haber tratado ni conocido a mi novia. No quiero decir con eso que se rompa el compromiso ni que por ello me oponga a sus deseos, pero quiero suplicarle que se aplacen los trámites y la boda, en fin, que me dé tiempo para tratar y conocer a mi futura. Pero tú sabes lo que significaría para mí ese aplazamiento. Manuel, viví muchos años trabajando duro y bien, con el único propósito de asegurarte una fortuna. Durante ese tiempo, no tuve más amiga, más compañera, más madre o hermana que esta bendita tierra de la que con gran esfuerzo saqué todo lo que poseo, todo lo que un día ha de ser para ti. He vivido mucho y por lo tanto poco me ha de faltar para reposar en esta tierra que guarda en su seno mis lágrimas y sudor. Deseada, ha sido el único amor de mi vida. Un aplazamiento de tu matrimonio sería alejar de mí la satisfacción, la necesidad de gozar de su cariño, de su compañía, de su amor del alma y del cuerpo. Por eso me dejé llevar de mi egoísmo y preparé tu matrimonio con Nicté. Perdóname, puedes tomarte todo el tiempo que quieras para aplazar o renunciar a esa boda, aunque con ello destroces un gran deseo mío. No, tío. Vamos ahora mismo a ultimar con deseada los detalles de mi boda. Esperen ustedes a que yo entre a pedir el permiso para que don Lorenzo entre a hacer el pedido de la novia. ¿Das tu licencia para que entre a tu casa el que hace de padre del que pretende a tu hermanita? Sí. Ya sabes a lo que vengo. ¿Dónde está la muchacha? Allá adentro. No debe estar aquí hasta que llegue el muchacho. ¿El muchacho está aquí? Pues voy a llamarla. Aquí está él. Puede entrar él. Manuel. ¿Qué decir? Vengo a pedir de limosna que me den a la que quiero para que sea mi mujer, en mi casa y en mi vida. Muchacha, ¿quieres regalarte a ti misma a mi sobrino Manuel que está aquí presente y que te quiere con toda humildad? Sí, quiero hacer regalo de mí misma al muchacho que me está pidiendo. Ya está amarrado el compromiso.
Cuando se vayan a casar, pueden arreglarlo con el Tata Cura. Ahí está ya el mujul que han traído, con el chocolate, el pan, los cigarros, el anís, el ron y los pavos. Aquí está el terno, los rosarios y lo demás para la boda. Gracias. A su tiempo estará terminada la hamaca del marido, que yo misma urdí por ella, para él. Y ahora, que Dios bendiga lo que se hace. Más de 2 horas que salió la volanta por deseada y Nicté. Es extraño que no llegue. Calma, muchacho. Vendrán. No hay ninguna razón para que dejen de venir. Dame un licorcito dulce para entonarme un poco. Entonarse es poco, tío. Esta noche es para que la sangre se caliente, no para que nada más el tipo. ¿Y tú qué sabes para lo que cada quien quiere esta noche? Cierto. Nadie puede saber qué es lo que pasa en el corazón de los demás. Tú eres joven. El porvenir es claro para ti y todavía tienes que esperar mucho de la vida. Necesitas, como dices, la sangre caliente. A mí me basta con la pequeña tibieza de un cariño y precisamente esta noche voy a resolverlo. Aprovecharé el momento más oportuno de la vaquería para hacer público mi compromiso con Deseada. Al fin, ahí llego. Buenas noches. Buenas noches.
Han de dispensar que nos tardamos. Yo no dudé un instante que vendría. El más impaciente era Manuel. Acompáñalos, Manuel. Yo he de hablar con Deseado. Vino de lejos un buen mozo gavilán a robarse una paloma del monte de Yucatán. Mi pecho está en calma para escuchar lo que tenga que decir. Al casarse Nicte con Manuel, desaparecen las razones que impedían nuestra unión. Te suplico que fijes la fecha de nuestra boda. ¿Hay algún otro inconveniente? Es que... ya no puede ser, don Lorenzo. Ya no puede ser. Ya no puede ser, don Lorenzo. Ya no puede ser. Vas a tener que contestar la bomba. Es costumbre de aquí. La bomba que yo diría no la puedo decir en voz alta. Entonces, dímela a mí. Quisiera verla y no verla. Quisiera poderte amar. Quisiera estar a tu lado. Quisiera poder llorar. ¿Por qué dices eso? No te comprendo. Eres demasiado niña para comprenderme. Además, no sabe uno si sus sentimientos engañan. El vino en tu cabeza hace decir cosas locas a tu boca. Perdóname, ya no sé ni lo que hago ni si mi corazón me pertenece. Será porque tu corazón me lo has dado a mí. Discúlpame, Nicte. Hay una tormenta en mi pecho que tú, pobrecita mía, tú no puedes calmar. Manuel no para de beber, sin hacer aprecio de mí. ¿Te ha dicho algo? Sí, que hay cosas de su corazón que yo no puedo saber. Y una como tempestad que yo no puedo calmar. ¿Eso dice? No, no lo dice él. Sino un mal espíritu que ha entrado en su corazón. Eso digo yo, que es la bebida, ¿verdad? Sí. Una mala bebida que lo ha trastornado, pero que con el tiempo ha de pasar. Vámonos de aquí, Nicte. Calma tu pensamiento. No lo hagas sufrir. Es que cuando se quiere mucho, también se sufre mucho. Es la verdad. Se sufre mucho cuando se quiere mucho.
Quisiste un día, porque quieres borrar lo que ha pasado. Si yo sé que me quieres todavía, aunque jures que todo se ha olvidado. Son tan tristes. ¿Te das cuenta? Me dice con música lo que sus labios no pudieron decir delante de la gente. Sí, lo que sus labios no pudieron decir. Que aunque tú me aseguras que me olvidas, sé que es mío tu amor, aunque no quiera. Triste. ¿No te alegra mi felicidad? Claro que sí, Nicté. ¿Me das licencia de hablar con él para darle las gracias por su canción? Ve, dale las gracias. Ven conmigo, hermana. Quiero que tú las oigas. No, eso no. Eso debe ser solos. ¿Solos? Tú y él, sin nadie más. Es mío tu amor, aunque no quiera. Son tan tristes y breves nuestras vidas. Es tan dulce el soñar con las quimeras. Que aunque tú me aseguras que me olvidas, sé que es mío tu amor, aunque no quieras. Sé que es mío tu amor, aunque no quieras.
deseado. ¿Qué haces aquí, Manuel? Vuélvete a ir. No, deseada. No debemos alejarnos uno del otro. Sería como cometer un crimen conscientemente, deliberadamente. ¿Cómo están las cosas? Están bien. Nadie debe querer que cambien de su sitio. Tú sabes que yo no quiero a Nicté. Es a ti a la que quiero yo. No lo digas. Esas palabras son pecado. Tú no eres sino fuego que se encendió de pronto y que también de pronto ha de apagarse para no quedar sin cenizas. Pero un fuego que tus labios hacen más vivo y ardiente. Deseada. Aléjate de lo que te está prohibido. Va a comenzar a correr el viento malo. Te viene del punto donde sale la noche y donde se esconde el sol. Corre lejos de aquí. No hagas más grande el mal que ya va cayendo sobre todo. Mira, ya están parados sobre los árboles los pájaros del mal. De todos modos, serás mía porque tú y yo nos pertenecemos por entero. Malas son esas palabras en su boca, pero más malas son si tú las piensas en tu corazón. Ven detrás de mí a que veas con tus ojos y oigas con tus oídos lo que debe verse y oírse. Es la dirección que toma el humo. El viento lo empuja de ese lado, que es donde se pone el sol y que nosotros llamamos Chiquín en nuestra lengua. Es el punto que tiene el color que decimos E, que es el color negro de la noche y de las cosas malas. Cuando sople el viento del Chiquín, es anuncio de grandes males que sucederán. Cuida tú que no te agarre ese mal espíritu del viento negro. Por eso vine a buscarte, Quiteria. Dame consejo. ¿Qué debo hacer para que se aleje de mí el espíritu del viento malo? Primero óyeme lo que debes oír, ya que viste con tus ojos lo que debiste ver. El hombre joven que llegó de lejos vino buscando una cosa y es otra la que se va a encontrar. ¿Cómo sabes eso? Yo soy la que soy para saber eso y todo lo demás que tal vez tenga que decirte. Dilo. No tengas medida para tu palabra. Llegó el día de decir la palabra que estuvo callada muchos años. Mira, ¿sabes lo que hay aquí dentro? No lo sé si tú no me lo dices. Sangre de una mujer. ¿De quién? De una mujer que murió al tener un hijo. Para que él naciera, tuvieron que abrir su vientre. Los que nacen así, hacen violencia a lo que es natural desde que nacen y por eso han de sufrir y hacen sufrir. ¿Por qué guardas esa sangre? La guardé para que atrajera al hijo que se llevaron lejos y volviera a la tierra de su madre. Su madre era una india como yo. Esta es sangre de indio, pero es también sangre del hombre que te enloquece y que no puede ser tuyo, porque por su sangre de blanco es hijo de otro hombre que te desea y con el que tienes obligación.
ya dije todo lo que estaba escondido y que salió en mis palabras. Todo ese enredo de palabras quiere decir que Manuel es hijo de una india que murió. Él derramó su sangre al nacer. Tiene esa deuda y tendrá que pagarla mientras esta sangre viva no se queme o se muera. Acaba de decirlo todo. Si Manuel nació en esta tierra, ¿quién fue entonces su padre? Ya que no quieres entenderlo, voy a decirte claro. Su padre es el amo Don Lol. Don Lorenzo. No puede ser. No puede ser. Tú mientes. Yo digo lo que vi. En esta casa nació ese niño. En esta casa un médico blanco abrió con un cuchillo el vientre de la madre. La mujer murió. El amo se llevó a su hijo y lo mandó muy lejos para que no supiera nunca que era hijo de una india. Pero yo guardé la sangre de la madre y él regresó a buscar su sangre. Si eso es verdad, él vino y encontró la mía. Toda mi sangre corre en mi cuerpo para él. Más vale que tu cuerpo se quede sin sangre que el que tu sangre sea suya. No puedo vivir sin él. No puedo vivir sin él. Tu palabra fue dada a otro hombre, y este trato no podrá romperse sin sangre. El hijo de la india nació bajo el viento negro que trae sangre, y él está amarrado a esta sangre que ya solo es polvo, pero que está viva y no lo suelta. Dame eso, Quiteria. En el nombre de Dios, dame eso. Toma, tú sabes lo que haces. Su sangre y que quede libre para ser o no ser mío. Protégete tú del hijo que vive y protégete de ti misma. Así será hecho, Quiteria. Mis ojos ya no mirarán los suyos. Ya no puede ser, don Lorenzo. Ya no puede ser. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan agitado? Quiero que usted y yo hablemos francamente. ¿Francamente? Está bien. Las gentes de aquí dicen que es de mal agüero que el viento del oeste entre en las casas y puede que tengan razón. Te oigo. Dime lo que tengas que decir. Hay una situación desagradable entre usted y yo y de la cual no sé a quién pueda culparse. Pero desde luego no a mí. Vamos a hablar. Te refieres a Deseada, ¿no es así? A ella exactamente. Algo he sabido por la vieja Quiteria, previniéndome de lo que pudiera suceder. Y créeme, lo que más me duele es no haberlo sabido directamente por ti o por ella. Pues ya lo sabe usted ahora por mis propios labios. Quiero a Deseada. No iba a enamorarme por obligación de la mujer que usted me impusiera. Yo podría invocar ante ti razones morales que no dudo te apartarían para siempre de Deseada. Ya conozco esas razones, pero no tiene usted derecho a invocarlas. Se refiere a nuestro parentesco, ¿no? A eso. Al parentesco que nos une. No me importa nada. Es cobarde de su parte presionar ese parentesco. Además, hay una cosa que usted ignora. Deseada no lo quiere, no lo ha querido nunca. Es a mí a quien quiere. Ojalá que no te engañes. Si ella se ha portado conmigo como una mala mujer, ¿por qué no ha de portarse contigo de la misma manera? ¡Miente usted! ¡Cállate! No he de permitir que me levantes la voz. Tendrá que permitirlo porque ahora no somos el tío y el sobrino los que hablan, sino dos hombres que pelean por la misma mujer. Y sepa de una vez que reniego de la sangre de usted que llevo en las venas. Thank you.
Don, yo no quería eso. Compareceremos ante él. Deseada. Manuel. Perdóname. Nada tengo que perdonarte. He sabido que él... que él es mi padre. Sí, Manuel. Mi delito no tiene nombre. Lo tiene, Manuel. Nuestro delito tiene nombre. Tú mismo lo llamaste amor. Pero, ¿habrá alguna forma de pagar ese delito? Se paga con el sufrimiento de olvido. Los dos, tú y yo, debemos olvidar. En estos casos, la muerte es la única forma de pagar y olvidar. Si él... si mi padre muere, yo le seguiré hasta la tumba. Es la ley. Pero él vivirá. Hay algo que me dice que vivirá. Yo nunca terminé de tejer la hamaca de mi destino. No se llegan a juntar jamás el sol y la luna, aunque vivan en el mismo cielo. ¿Qué dices? Palabras. No, hay algo más que... no puedo. No debo. Adiós. Desead. Thank you.
Hermana, don Lorenzo vivirá. Manuel se ha salvado. Gracias, Dios mío. Ve, alcánzalo. Te necesito. La marca de tu pie se borra en el polvo del camino, pero el paso que diste queda impreso en la memoria del tiempo.